solo falta que nos des instrucciones para vivir sin ti. Mira, Enrique, una cosa es que te vayas de la casa y otra muy distinta es que decidas cómo debemos sentir y actuar, porque tú ya tomaste una decisión que afectó además la vida de todos y no tenías derecho a tomar esa decisión. ¡No tenías derecho! Perdón, tengo que ir a hacer una entrevista urgente para el programa. ¿Te veo el lunes? Representante, fue un placer conocerlo. Vamos a estudiar el proyecto para ver cómo podemos tocar el tema en el programa. Le veo muy buenas perspectivas, muy buenas. Gracias. ¿Tú para dar? Victoria. Victoria, espéreme. ¡Qué coincidencia, señora Victoria! Volvimos a encontrarnos. Adiós, señora Costa. Es el destino. Está empeñado en unirnos. Yo diría que últimamente he tenido muy mala suerte. Sí, eso es cierto. Sin querer escuché la conversación con su marido en el restaurante. No, no fue sin querer. Lo que pasa es que usted se la pasa escuchando conversaciones ajenas. Pero es que estuvo genial. Dejó a su marido sin palabras. No sé si lo ha notado, pero hoy no estoy de ánimo para sus bromas. Bueno, solo dígame una cosa. Usted y el licenciado Mendoza se separaron definitivamente. Eso a usted no le importa. Se equivoca, señora Victoria. Sí me importa, y mucho. Se está pasando de la raya, señora Costa. Bueno, la separación es definitiva, Victoria. Señora Costa, estoy llegando a mi límite. No se preocupe, señora Victoria. Yo le aseguro que va a superarlo. Yo pasé por lo mismo, ¿se acuerda que le conté? Míreme, logré sobrevivir. Sí, pero se volvió loco. Ay, señora Victoria, ¿cómo le hace para ser tan adorable? Incluso cuando me odia. ¡Señora Victoria! Señora Victoria, hay muchas formas de salir ileso de una separación. Sí, claro. No escuchando consejos de quienes han perdido la razón tratando de recuperarla, por ejemplo. Eso. Y sellar las ventanas. No dejar jamás el coche encendido dentro del estacionamiento. Y lo más importante, señora Victoria, mantener el revólver descargado. Usted es una pesadilla. ¿Y con lo de Enrique? No perdió su empleo, ¿verdad? Se nota que tiene muy buena relación con el director. Me tuve que hincar y suplicarle que no me corriera, porque Silvia se negó a pasarme la pensión alimenticia. Su exesposa entendió que dejarlo morir de hambre era su única salida. Señora Victoria, se separó. Sí. ¿Contento? Ahora dígame que lo siente mucho y déjeme en paz. ¿Pero por qué voy a decirle que lo siento? Eso no es verdad. Es más, nunca me había alegrado tanto una noticia, señora de Mendoza. Usted es un descarado. Y le advierto que si sigue persiguiéndome, voy a llamar a la policía. No, señora Victoria. Mejor llame una ambulancia. ¿Se siente mal? Una de dos. O la noticia de su separación me produjo una emoción muy fuerte. O algo que comí me cayó muy mal y me está produciendo una alergia. Ay, no se preocupe. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Es otro de sus trucos. No, señora de Mendoza. Casi no puedo respirar. ¿Pero qué puedo hacer? En estos casos, la respiración de boca a boca es ideal. No, no, señora Victoria. Es en serio. En este momento mi vida depende de usted. Pues entonces que tenga un feliz viaje al infierno. ¿De verdad está mal? Ay, yo sabía que usted no me iba a dejar morir. Me siento pésimo. ¿Sabe qué? Voy a pedir ayuda. No, Victoria. ¿Sabe qué? Mejor traiga su coche lo más cerca que pueda. Y, por favor, lléveme al consultorio de mi médico. Se lo pido. Es que, ¿cómo lo voy a dejar aquí solo? No puedo. Se preocupa lo que pueda pasarme. Ahora vuelvo.